pie porque estoy fartuca de estar de rodillas. Y me pongo a la solombra porque estoy fartuca de estar cara al sol. Entonces, bueno, todo lo que hablasteis hasta ahora, yo me encuentro desde Corbera, un pequeño municipio aquí en el centro de Asturias, que es muy difícil tratar de convencer a tus amigos, a tus vecinos, a tus colegas, convencerlos de que hay que luchar todos por el cambio. Y yo estoy segura que el cambio empieza por el pequeño espacio que tenemos nosotros a nuestro alrededor, por el nuestro, el de nuestra casa, el de nuestro pequeño entorno. Pero a mí me resulta muy difícil convencer a mis amigos y a mis colegas, y con ellos hablo y de la gente en todo el país. Y queremos que esté Podemos. Rafa. Bueno, yo, a ver, voy a intentar hacer preguntas. Pídeme el cuerpo hacer otra cosa, pero bueno, voy a intentar a ver si lo planteo en plan preguntas, ¿no? Está muy bien que hablemos de que no haya pactos cupulares y demás, pero yo me pregunto, hay un reto el 27 de septiembre en Cataluña. ¿Cataluña Spock es un pacto cupular? ¿O es un proceso abierto por la base? Porque a ver si lo que vale para Cataluña no vale para Asturias y viceversa, ¿no? Entonces yo pregunto si el modelo ye ese o ye otro, ¿no? Y en segundo lugar, hago también pregunta incluyendo reflexión. Decía Dani que por fin en el 8 asturiano somos mayoría, en la Junta somos mayoría. Y yo me pregunto, ¿y si realmente hubiéramos apostado por candidaturas de Unidad Popular y no por Podemos vestido de la garterana el 25M, porque esas son las candidaturas de Unidad Popular en Asturias, no nos engañemos, no seríamos mayoría hoy en Asturias más que suficiente, independientemente de Gaspar y de toda esa gentuza? A ver, siguiente es Iñaki, que pidió la palabra. Bueno, pues pasamos a... perdón. Bueno, tienes el micro por ahí, yo creo. Toma. Hola. ¿Sí? No murió. Muy breve, porque es más o menos incidir en lo mismo. Lo primero, quiero reconocer que dejé de votar Izquierda Unida hace muchos años porque no estoy de acuerdo con las políticas que llevaba. Es decir, no defiendo la unidad a cualquier precio, bajo ningún concepto. Pero dicho esto, un gran análisis que hace Juan Carlos Monedero es que necesitamos Podemos porque hubo un momento en que el 15M se quedó corto y había gente que estaba dispuesta al cambio, pero no a través del 15M. Mi pregunta, especialmente dirigida a los compañeros y compañeras de Podemos, es si no estaremos, y no tengo la respuesta, es una pregunta inocente, a lo mejor no tanto, si no estaremos en ese momento histórico en el que, igual que renunciamos al 15M, Podemos debe ser generoso y renunciar a sus propias siglas para poder alcanzar lo que aquí se está llamando Unidad Popular. Es decir, igual que en su día hubo gente que se sumó a Podemos sin estar dispuesta a sumarse al 15M, no puede ser posible que haya mucha gente dispuesta a sumarse al cambio sin estar dispuesto a sumirse o sumarse al Podemos actual. Muy bien, estaba Ángel, este chico de aquí. Y la última intervención. Hola, bueno, mira, antes de la pregunta, una reflexión muy, muy, muy cortita en referencia a la unidad, ¿no? Yo creo que es urgente agrupar todas las fuerzas posibles a la izquierda de la socialdemocracia para empezar a aplicar políticas realmente que puedan revertir la situación, ¿no? Estoy de acuerdo con una idea de que no hay que llegar a pactos con las cúpulas, ¿no? Con ningún tipo de burocracia, ni nadie que esté instalado en la dirección de Izquierda Unida, como podía plantearse aquí. Lo mismo que no estoy de acuerdo con los planteamientos, por ejemplo, de la dirección de Podemos en referencia a lo que ha hecho Tsipras en Grecia, ¿no? De que era lo único que podía hacer, cuando además una parte importante de Syriza planteó, ¿no?, que otras alternativas y no plegarse a lo que dijera la Troika. Yo creo que lo esencial, ¿no?, para llegar a la unidad y que realmente nos sirva a los trabajadores, a la gente humilde, a los que estamos pasando las putas día sí y día también, es poner encima de la mesa un programa claro que defienda los intereses de los trabajadores, ¿no?, que somos la mayoría. Y poner encima de la mesa que no se va a pagar la deuda ilegítima, poner encima de la mesa una renta básica si no hay un trabajo digno,
poner encima de la mesa que se va a echar atrás la reforma laboral y nacionalizar las eléctricas, la banca, etcétera, etcétera, porque si no, lo demás, bajo mi punto de vista, se queda en palabras bonitas y buenas intenciones y en ilusión y en empoderar a la gente en abstracto, pero en las medidas concretas los que van a seguir manteniendo el poder económico son las élites capitalistas de toda la puta vida. ¿Qué opináis acerca de el programa concreto y no de las palabras bonitas?